Después de un vistazo final que le confirmó que no había nadie conocido en los alrededores, Myra Evans entró apresurada en cosas necesarias. La puerta se cerró detrás de ella. Una mano de dedos largos, tan blanca como la mano de un cadáver, apareció entre la penumbra. Encontró la arilla que colgaba y cerró la persiana. Nueve. Brian no se dio cuenta de que había estado reteniendo la respiración hasta que la dejó salir en un largo suspiro silbante. No había nadie en el patio trasero de los Jersic. Wilma, animada sin duda por la mejoría en el clima, antes de irse a donde quiera que hubiese ido, había dejado la ropa limpia en el exterior. Ondeaba en tres líneas con la brisa refrescante bajo el sol. Brian se dirigió a la puerta trasera y atisbó por el cristal, sombreándose los lados del rostro con las manos para evitar el reflejo. La cocina que veía estaba desierta. Pensó en tocar y decidió que solo era una forma de eludir la tarea pendiente. No había nadie. Lo mejor era terminar con el asunto y alejarse volando de aquí. Bajó lentamente los escalones hasta el patio trasero de los Jersic. A la izquierda estaban los tendederos, con su carga de camisas, pantalones, ropa interior, sábanas y fundas. A la derecha estaba un pequeño jardín del cual se habían cosechado todas las verduras, con excepción de unas cuantas calabazas insignificantes. Brian sabía que en el otro lado estaba la casa de los Haverhill, a solo 4 lotes de distancia de la suya. La fuerte lluvia de la noche anterior había convertido el jardín en un pantano. La mayor parte de las calabazas restantes estaban medio sumergidas en charcos. Brian se agachó, recogió un puñado de fango café oscuro de jardín en cada mano y después avanzó hasta el tendedero, con gotas de agua café escurriendo entre los dedos. El tendedero más cercano al jardín estaba cubierto con sábanas que colgaban a todo lo largo. Todavía estaban húmedas, pero la brisa las secaba rápidamente. Emitían perezosos sonidos aleteantes. Eran de un blanco puro, pristino. Adelante, susurró en su mente la voz del señor Gaunt. Adelante, Brian. Sigue el ejemplo de Sandy Q. Fox. ¡Hazlo! Brian llevó las manos hacia atrás sobre los hombros, las palmas hacia el cielo. No le sorprendió del todo descubrir que, de nuevo, tenía una erección, como en su sueño. Se alegró de no haberse acobardado. Esto iba a ser divertido. Impulsó las manos hacia adelante con fuerza. El lodo salió disparado de sus manos en largas oleadas cafés que se extendieron en abanicos antes de estrellarse en las sábanas ondulantes. Se esparcieron sobre ellas en parábolas líquidas, viscosas. Volvió al jardín, recogió 2 puñados más, los lanzó a las sábanas, regresó, recogió más y lo lanzó también. Sobre él descendió una especie de frenesí. Corría afanado de un lado a otro, recogiendo y arrojando el lodo. Podría haber seguido toda la tarde, si no es que lo interrumpe un grito.
Al principio pensó que le gritaban a él. Encorvó los hombros y se le escapó un chillido aterrorizado. Entonces se dio cuenta de que era la señora Haverhill, que llamaba a su perro desde el otro lado de la cerca. De todos modos, tenía que irse de aquí y rápido. Sin embargo, se detuvo por un momento, mirando lo que había hecho, y sintió un estremecimiento leve de vergüenza y desasosiego. Las sábanas habían protegido la mayor parte de la ropa, pero éstas estaban cubiertas con el lodo. Solo quedaban unos cuantos parches blancos aislados que mostraban el color original. Brian miró sus manos, las cuales estaban apelmazadas con el fango. Corrió a la esquina de la casa donde había un grifo de agua. Aún no estaba cerrada. Cuando giró la llave, un frío arroyo de agua brotó del grifo. Metió las manos bajo el agua y las frotó fuerte. Se lavó hasta que desapareció todo el lodo, incluyendo la viscosidad bajo las uñas. Indiferente al entumecimiento que se extendía. Incluso los puños de la camisa pasaron por el mismo proceso. Cerró el grifo, regresó a la bicicleta, subió el soporte y caminó por la entrada. Tuvo un momento de angustia cuando vio que se aproximaba un pequeño auto compacto amarillo. Pero era un Civic, no un Yugo. Pasó sin reducir la velocidad. El conductor indiferente al chico con las manos rojas, agrietadas y congeladas, junto a la bicicleta en la entrada de los Jersey, un chico pequeño, cuyo rostro casi era un cartelón con una palabra escrita a gritos. Culpable. Cuando el automóvil se perdió de vista, Brian se montó en la bicicleta y empezó a pedalear con toda la velocidad que le fue posible. No se detuvo hasta que se deslizó por la entrada de su casa. Ya no sentía las manos tan entumecidas para entonces, pero le picaban y escocían, y aún conservaban el enrojecimiento. Pasó sin reducir la velocidad. El conductor indiferente al chico, con las manos rojas, agrietadas y congeladas, junto a la bicicleta en la entrada de los Jersey, un chico pequeño, cuyo rostro casi era un cartelón con una palabra escrita a gritos. ¡Culpable! Cuando el automóvil se perdió de vista, Brian se montó en la bicicleta y empezó a pedalear con toda la velocidad que le fue posible. No se detuvo hasta que se deslizó por la entrada de su casa. Ya no sentía las manos tan entumecidas para entonces, pero le picaban y escocían, y aún conservaban el enrojecimiento. ¿Eres tú, Brian? Preguntó su madre desde la sala cuando entró. Sí, mamá. Lo que había hecho en el patio trasero de los Jersey ya parecía algo que podría haber soñado. Con toda certeza, el chico que estaba aquí en esta cocina soleada normal, el chico que ahora iba al refrigerador y sacaba la leche, no podía ser el mismo chico que había hundido las manos hasta las muñecas en el lodo del jardín de Wilma Jersey y después había arrojado ese lodo a las sábanas limpias de Wilma Jersey una y otra vez. No, ciertamente. Se sirvió un vaso de leche, estudiándose las manos mientras lo hacía. Estaban limpias, rojas pero limpias. Guardó la leche. Su corazón había recuperado su ritmo normal. ¿Tuviste un buen día en la escuela, Brian? Salió flotando,
De nuevo, la voz de Cora. Estuvo bien. ¿Quieres venir a ver la televisión conmigo? En unos momentos empezará Santa Bárbara. Y hay Kisses de Hershey. Claro, dijo. Pero primero voy a subir unos minutos. No dejes el vaso de leche arriba. Se pone agria y huele mal. Y la lavadora de platos nunca la limpia bien. Lo bajaré, mamá. Más te vale. Brian subió a su habitación y pasó media hora sentado ante el escritorio, soñando con la tarjeta de Sandy Koufax a la vista. Cuando Sean entró para preguntarle si quería ir con él a la tienda de la esquina, Brian cerró la carpeta de estampas de béisbol de golpe y le dijo a Sean que saliera de la habitación y no volviera hasta que aprendiera a llamar a la puerta. A tocar a la puerta cuando estaba cerrada. Oyó a Sean de pie en el pasillo, llorando y no sintió ninguna compasión. Después de todo, habrá cosas como los buenos modales. 10. En la cárcel del condado, una fiesta el guardán organizó. Y ahí estaba la banda de la prisión y la música empezó. La banda saltaba y el antro empezó a bailar. Oírlos debías a esos pájaros de cuenta cantar. El rey está de pie, con las piernas separadas. Los ojos azules resplandecen. Se sacuden los extremos acampanados del traje blanco. La pedrería reluce y relampaguea bajo los reflectores. Un mechón de cabello negro azuloso le cae sobre la frente. El micrófono está cerca de su boca, pero no tan cerca que impida que Mayra vea el gesto de puchero del labio superior. Puede ver todo. Está en la primera fila. Y de repente, cuando estalla la sección de ritmo, el rey extiende la mano. La extiende hacia ella, igual que Bruce Springsteen, quien nunca será el rey ni en un millón de años, por más que lo intente. Extiende la mano a esa chica en el video, bailando en la oscuridad. Durante un momento se queda demasiado atónita como para hacer algo, demasiado atónita para moverse. Y en eso, desde atrás, unas manos la empujan hacia adelante, y la mano de él se cierra sobre su muñeca. La mano de él tira de ella hacia el escenario. Puede olerlo. Una mezcla de sudor, English leather y carne cálida, limpia. En menos de un instante, Mayra Evans está en los brazos de Elvis. Las manos de Mayra se deslizan por el lustroso satín del traje de una pieza. Los brazos que la rodean son musculosos. El rostro del rey, está a unos centímetros del suyo. Está bailando con ella. Son una pareja. Mayra Josephine Evans, de Castle Rock, Maine, y Elvis Aaron Presley, de Memphis, Tennessee, bailan con lujuria por el ancho escenario, frente a 4,000 admiradoras que gritan cuando los Jordanaires entonan ese melodioso viejo estribillo de los años 50. Let's rock everybody, let's rock everybody. Las caderas de él se mueven contra las de ella. Puede sentir la tensión en espiral en el centro de él que se empuja contra su vientre.
Después la hace girar. La falda ondea horizontal, mostrando las piernas hasta el encaje de las pantaletas Victoria's Secret. La mano de Mayra gira en la de Elvis, como una flecha en un eje, y después la atrae hacia él y su mano resbala desde la cintura hasta la redondez de las asentaderas, oprimiéndolas contra él. Durante un momento mira hacia abajo, y ahí, más allá y bajo el brillo de las candilejas, distingue a Cora mirándolos. El rostro de Cora tiene el ceño fruncido por el odio y está verde de envidia. En eso, Elvis vuelve la cabeza de Mayra hacia la suya, y le habla con ese acento almirabado de la región media del sur. ¿No se supone que debemos mirarnos el uno al otro, cariño? Antes de que pueda responderle, sus labios llenos están sobre los de ella. El olor de él y el contacto con él llenan el mundo. De pronto la lengua de Elvis está en la boca de Mayra. El rey del rock and roll la está besando al estilo francés, frente a Cora y todo el condenado mundo. La estrecha más, y cuando las trompetas intervienen con un calor de éxtasis, Mayra siente que en su entrepierna empieza a desenrollarse un calor de éxtasis. ¡Oh! Nunca había sentido nada como esto. Ni siquiera con Ace Mirrell en el lago Castle, tantos años antes. Quiere gritar, pero la lengua de él está enterrada en su boca, y solo puede aferrarse de la suave espalda de satín, moviendo las caderas, cuando las trompetas estallan en My Way.